encontramos a altura de Congresión Calles, pasando lo que es Canoas de norte a sur, donde en este momento se acaba de volcar esta unidad de tráiler, que está a orillas de la carretera nacional. En este momento están llegando los cuerpos de auxilio de la Cruz Roja, delegación Allende, para que extremen precaución. Hay algo de escombro en la carretera nacional, es casi llegando a Congregación Calles, pasando lo que es Canoas. Estamos transmitiendo desde el municipio de Allende, esto sobre el camino que conduce a la comunidad La Paz, de la comunidad de Tongo hacia la comunidad de La Paz, lugar donde se registra este accidente vial tipo volcadura, donde participa este automóvil tipo Chevy. Hasta el momento se desconocen las causas, cómo es que ocurre este accidente. Sin embargo, bueno, al decidir de este conductor, pierde el control, vuelca. Posteriormente, bueno, con la ayuda de algunas personas vuelven a poner al vehículo sobre sus cuatro ruedas. Afortunadamente no hay personas lesionadas. Ya se encuentran aquí los elementos de Protección Civil del municipio de Allende, así como oficiales de Seguridad Pública y Vialidad y Tránsito, realizando lo correspondiente. Still in the belly. Oh, wow. When she rolls up with the, oh, wow. My God. Completamente vivo, cortesía de Internauta Noticias. En este momento nos encontramos transmitiendo desde el municipio de Allende, Nuevo León. Esto sobre la carretera que conduce hacia la comunidad de Las Raíces, carretera Las Boquillas, lugar donde en este momento se está registrando esta movilización por parte de la Procuraduría General de Justicia. Están realizando un cateo aquí en una propiedad. Aquí a la altura de la comunidad de Lazarillos, kilómetro 232, lugar donde, bueno, se presenta este pequeño incidente, este accidente, debido a que, bueno, esta parte de este tráiler, este Dolin, pues se desengancha debido a una falla mecánica, bueno, termina sobre la valla que divide la carretera nacional. En la calle Encinos, lo que nos comentan es que una persona de sexo masculino, se desconoce la edad, se estaba aventando lo que viene siendo hacia el río, se subía a la altura de un encino alrededor de 6 metros de altura, y pues nos comentan que resbala y pues cae hacia lo que viene siendo piedras.